Bueno, pues después de unas sensacionales finales por las medallas, recordemos, en categoría femenina, resueltas las dos en la flecha de desempate. No necesitaba tanto Javi para coronarse medallista de bronce. Ya había sufrido bastante en semifinales. Vamos a hablar de todo eso con nuestro protagonista después de subir al podio unas cuantas veces. Lo primero, Javi, bienvenida y enhorabuena. Muchísimas gracias, un placer estar aquí en la entrevista. Darte las gracias por quedarte, ya todo el mundo ha hecho desbandada, pero bueno, creíamos que era oportuno tener a uno de los principales protagonistas. La verdad es que hemos tenido muy buenos entrevistados durante este campeonato, pero con mayúsculas y con 5 medallas, ¿no las llevas colgadas? Cuélgatelas, que pesan, son nuevas y pesan bastante, pero bueno, a ver si así parece un poquito más bajito, porque con su casi 2 metros de estatura y mi timorato, 1,70, si hubiéramos hecho esta entrevista de pie hubiese sido vergonzoso, así que cuélgatelas, que luzcan esas 5 medallas, 4 de oro, recurvos junior hombres, por equipos de recurvos junior hombres, en categoría absoluta, por equipos mixtos, equipos de recurvo hombres, hoy también el bronce que se colgaba en su enfrentamiento contra Francho. ¿Cómo suena? Al peso te sacas una pasta, desde luego, pero bueno, después de colgarte las 5 consecutivas, ¿qué sientes con 5 medallas al cuello en solo 2 categorías? Recordemos, el año pasado conseguías 6, pero tirando como cadete, junior y absoluto, este año son 5 como junior y como absoluto. Primeras sensaciones con tus 5 medallas al cuello. Sí, bueno, pues realmente es una sensación bastante grata porque... Porque verdaderamente se ve cómo el trabajo que llevo durante todo el año está dando sus frutos y está siendo recompensado. La verdad es que el año pasado fue uno de los protagonistas, como decíamos, todo lo eclipsaba Carlota con sus 9 medallas, pero conseguía 6 entre cadete, junior y masculino, como decíamos. Ganaba además el campeonato de España absoluto en sala, tirando esa final contra Antonio Hidalgo, pero este año los rivales eran mucho más complicados, estaban todos los arqueros de la Blume y has estado tú a tope. Vamos a empezar, nos remontamos un poco al viernes, donde batías el récord de España Junior junto a Álvaro Jun, 1.723 puntos, acabas muy arriba en el ranking, segundo clasificado, solo detrás de Jun, un solo punto de diferencia. Tirabais esa competición por equipos, la ganabais y luego te vengabas de Jun ganándole una final que fue antológica. ¿Qué recuerdas del campeonato Junior, tanto por equipos como individual? Sí, bueno, pues la verdad es que el campeonato de junior me gustó mucho cómo lo tiré. El primer round estuve trabajando muy bien y, bueno, a pesar de que hice más puntos que el segundo, no llegué a tirar exactamente tan bien, porque, bueno, había cierta activación ya en las últimas del primer round y sí que es verdad que intenté un poco controlar, pues, la expansión y demás, ¿no? Entonces ya en el segundo ya dije, no me vuelve a pasar, y ya estuve tirando muy bien, muy bien. Y nada, muy contento, la verdad es que una puntuación bastante maja. Y luego, pues, en las eliminatorias seguí con ese mismo trabajo, sin importarme el resultado, solo haciendo mi trabajo, mis expansiones sólidas. Y nada, muy contento. Esa final que disfrutábamos mucho entre Jun y Javi, que no es la primera vez que os enfrentáis, habéis estado compitiendo más internacionalmente, como junior, tú como cadete el año pasado, pero ¿cómo la viviste? Porque fue unos niveles, luego lo ha repetido esta jornada de hoy, pero esa final de la categoría de junior hombres, ¿cómo viviste esa final con Jun? Sí, bueno, pues a pesar de lo que pueda pensar la gente, ¿no? Incluso, pues, lo que yo podría pensar, la verdad es que estuve bastante menos nervioso, menos activado que la propia semifinal. La verdad es que yo ya estaba convencido de que la iba a ganar, la final, y la tiré, pues, fiel a mi proceso y trabajando y procurando hacer todas las expansiones. Bueno, básicamente mi trabajo, como ya he dicho varias veces, es hacer las expansiones sin ningún tipo de miedo, o sea, arriesgándolo. Entonces, bueno, pues lo conseguí hacer y el resultado acompañó, porque, bueno, excepto una sola flecha que realmente reaccioné en la expansión porque no estaba suficientemente concentrado, todo lo demás, pues, fue bastante fluido. Pues se iba de ese campeonato de España Junior con un récord y 2 medallas de oro individual y por equipos, descansaba viernes por la tarde y sábado por la mañana volvías al clasificatorio de recurvo. Ayer por la tarde lo tiraste muy bien, luego además formaste equipo mixto con Iria y la verdad es que lo vivimos en directo, fue una de las tardes más mágicas que recordamos en directo, un ambientazo en gradas, tiraste esas eliminatorias, cuartos, semis y la final, ganabas la final con Iria. Nos iremos centrando un poco de lo que pasó, pero ¿qué recuerdos tienes de la tarde de ayer, sobre todo de la última sesión por equipos mixtos con ese oro que ganabas con Iria? Porque fue brutal, sensacional.
Sí, pues bueno, realmente el día de ayer empezó muy bien porque los dos rounds los tiré exactamente igual pues que el segundo round del junior, como comentaba, súper sólido y arriesgando con mi tiro. Hice un puntillo más que la anterior vez, o sea que la puntuación también seguía acompañando, y luego pues me fui a los equipos mixtos. Al quedar pues el primero de Madrid, pues lo pude tirar, y la verdad es que muy muy contento. Fue bastante animado, toda la grada estaba gritando, haciendo muchísimo ruido, y bueno, es algo que me motiva mucho, o sea que me gusta. Queríamos preguntar si realmente notabas ese calor. Estuvisteis a punto de perder en cuartos de final contra Navarra, los navarros hicieron un tirador, nos pusieron contra las cuerdas, estaban 5-3, o sea, 3-2, bueno, no me acuerdo, es que el último set 4-1, hicieron un 39, vosotros hicisteis un 40, con eso forzasteis la flecha de desempate, dos dieces, tuyo y de Iria por el 19 de, o 18, no me acuerdo, los navarros, pero sobre la bocina, y pese a todo, los navarros se quedan animando, los andaluces que ya tenían equipo se quedan animando, se juntó la marea azul, la marea rojilla con la marea madrileña, los botes que volaban de las garrafas de agua a modo de tambor, las bubucelas, ganasteis semis, la final se resolvió por una flecha de desempate contra Baleares. ¿Os llegáis a abstraer de todo ese ambiente o os motiva a estar con todo ese ruido en las gradas llenas animando? Hombre, a mí verdaderamente, como he comentado antes, a mí me motiva muchísimo ver pues que tienes toda esa gente arropándote, pero sí que es verdad que te puede llegar a desconcentrar. Pero si tú estás en tu proceso enfocado en lo que tienes que hacer, ya lo empieza, en cuanto entras a la línea de tiro lo dejas de oír ya, simplemente sabes que hay gente que te apoya, pero entras con tu trabajo y ya no hay vuelta atrás, vaya. Tirabas con Iria, que ha sido una de las grandes revelaciones del fin de semana, es que ha tirado muy bien, se la veía mucho más inexperta en estas finales, en estos momentos. ¿Le decías tú algo, le dabas algún consejo a Iria? Sí, bueno, Iria, el único problemilla que tenía era que muchas veces se quedaba en la expansión, bueno, a mí también me pasa, pero sí, que se quedaba en la expansión un poquito más de tiempo. Entonces yo cada vez que entraba a la línea de tiro yo la motivaba y le decía, vámonos arriesgando, sin miedo, eres una valiente, y que entrase en esa expansión más fluida. Y en eso llegáis a la flecha de desempate, con toda la gravedad, cuando se anunció esa flecha de desempate se vino abajo, gritos, patadas, demás. ¿Cómo consigues focalizar ya toda la atención en esa única flecha, en tu caso una de Iria, una tuya, con la que os conseguisteis coronar como campeones? Supongo que un momento único. Desde luego. Bueno, la verdad es que esa flecha, junto con la inmediatamente anterior, que era la que nos provocó, vaya, que hiciésemos el desempate, sí que fue unas flechas que yo estuve bastante más activo, a pesar de que mantuve un buen nivel de activación, y bueno, estás entrando por equipos, sí que es verdad que estás un puntito más, pero esas dos en especial sí que fueron más activas, me notaba mucho el corazón. Luego, cuando anclo, como tengo, meto el dedo detrás del cuello, me notaba la vena ahí. Sí, pero verdaderamente también veía cómo se movía el visor y mis brazos también los veía, pero yo simplemente me enfocaba cada vez más, me notaba cómo estaba cada vez más calmado, iba hacia el punto y ejecutaba esa expansión sin miedo. Pues fijaos el mérito que tiene hacer todo eso con toda una grada, nada, escasos 5 metros, haciendo un ruido ensordecedor. Así que no podía empezar mejor para ti el Campeonato de España Absoluto. Esta mañana empezabais con los equipos masculinos, os conseguías colgar la medalla de oro luchando en la final contra, que lo hablábamos antes, contra Castilla y León. El equipo masculino con el que batías el récord de España, no sé si erais conscientes, os avisaron, junto con Jen, Jun y Ken, récord de España absoluto, que se dice pronto en sala, en categoría absoluta, que es de los pocos récords absolutos que se han batido. Cuando os lo dijeron ayer, ¿qué pensaste? No, la verdad es que yo no tenía ni idea, ni siquiera que se podía hacer récord. Bueno, sí que lo sabía porque lo había hecho el día anterior, pero ni siquiera me lo planteé, ni lo pensé. Yo simplemente estuve en mi tiro y verdaderamente, pues, entendí, en cuanto me lo dijeron, entendí que al haber trabajado también Jun me dijo que había tirado muy bien y demás, pues entendí perfectamente ese récord, claro. Hoy haciendo equipo con Carlos Jun y él consiguen esa medalla por equipos, y volvamos y llegamos a las eliminatorias individuales, que han sido soberbias, tanto en categoría masculina como femenina, unos enfrentamientos brutales. Javi ha sacado el martillo pilón, no sé cuántos 30 se habrás metido, pero llegabas a una eliminatoria cumbre, en este caso en la semifinal contra Pablo Hacha, te ponías 4-0. Uh-huh. Lo veía, supongo, de llegar a la final en la mano, empatabais a 30 el tercer set, te decías, bueno, tengo un 5-1, sigo igual, pero es que contra Pablo, en fin, es Pablo, 30 para Pablo en el siguiente, en el cuarto, 30 para Pablo en el quinto, forzando el desempate. Cuéntanos un poco desde dentro cómo has vivido esa semifinal con el a la postre campeón de España, con Pablo Hacha.
Sí, pues verdaderamente la he disfrutado muchísimo. Yo estaba a mi trabajo y verdaderamente cuando yo llevaba ya el 5-1, yo seguía con mi trabajo y realmente no estaba muy activado. De hecho, estaba mucho más activado en cuartos, incluso en octavos, porque había hecho mi buen trabajo, he visualizado y estaba muy bien en cuanto a pulsaciones, ¿no? Digámoslo así. Pero sí que es verdad que mi mente ha comenzado, cuando yo hacía esa expansión, en vez de hacerla súper arriesgada como yo lo estaba haciendo hasta ese momento y como lo llevo haciendo todo el campeonato, lo que ha pasado es que me generaba cierta ansiedad pues darme esa orden tan agresiva. Y bueno, pues he estado más cuidadoso, he intentado luchar contra ello, pero no ha sido como yo esperaba. Después de verte a las puertas de la final, caías en el desempate con Pablo Acha. Te enfrentabas a Francho Rufas, que ha sido el mata gigantes también, ¿no? Eliminando a Ken, eliminando a Jun, haciendo un gran papel. ¿Cómo has conseguido reaccionar a la derrota en semifinales para llevarte finalmente ese bronce por 6-2, con también puntuaciones muy altas, porque tanto Francho como tú habéis tirado muy bien ese bronce? ¿Cómo te has despedido de las eliminatorias individuales? Sí, bueno, pues en cuanto he perdido, pues he reaccionado, porque he dicho, mira, precisamente por no hacer el trabajo que se te había mandado y que querías hacer y que te habías comprometido a hacer, encima se ha visto reflejado en el resultado y encima has perdido. Entonces me he puesto serio, en cierto modo me ha dado rabia, ¿no? Y entonces he dicho, no te dejo ni una más. Y he estado pues otra vez en mi trabajo y la verdad es que mucho más contento. Pues con ese bronce cerraba su colección de medallas. Ahora nos olvidamos de la sala, entiendo, a pensar en aire libre. Su primer año de junior, el año pasado como cadete, que asistía al Mundial, que era en Polonia, haciendo equipo con Tony Roach y con Jorge Daván. Conseguís una medalla además. Sí, de bronce. Por equipos, la experiencia, entiendo que es súper feliz. ¿Qué objetivos te planteas, tanto a nivel nacional como internacional, para esta temporada 21-22 en aire libre, que empieza, nada, la semana que viene para nosotros? Bueno, pues verdaderamente ya tuvimos la semana pasada el clasificatorio. La verdad que fue muy bien, ya estoy llegando a un nivel por el que yo estoy trabajando, ¿no? Y bueno, la verdad es que está yendo muy bien. Mi plan es seguir con todos los equipos, con todos los clasificatorios de absoluto, y nada, meterme en el equipo. Y luego, pues realmente en cuanto a, bueno, cadete no, junior, claro, ya se me olvida. En cuanto a junior, realmente no tengo muy controladas qué competiciones se van a hacer, pero ganarlas todas. No es un objetivo nada ambicioso ni ambicioso, pero te deseamos la mejor de las suertes. Un par de curiosidades que hablamos en la retransmisión con Julia, es evidente tu envergadura, casi 2 metros. Me decía Julia que cuando estaba por abajo se ponía la de tu arco y era mucho más alto. ¿Cuánto mide en centímetros más o menos tu arco? Sí, pues realmente no te sabría decir muy bien centímetros, pero sí que es verdad que me llega como por los ojos, o sea que calculo que 1,90, 1,90 y algo sí que puede medir. Debe ser difícil encontrar arcos de ese tamaño. Hablamos también de las flechas. Tu flecha prácticamente tuvo una que cortarlo, y me contabas que hasta ahora son las de menor calibre y de mayor longitud que existen. Se están planteando fabricar nuevas flechas, pero ¿te cuesta encontrar material? ¿Te sientes cómodo con el material que hay, con tu tamaño y tu envergadura? Sí, pues realmente en cuanto a las flechas, yo tengo un 325 de calibre, no sé a ciencia cierta si hay alguno por debajo, pero que yo entiendo que no, por lo que me han comentado, ¿no? Vamos, de hecho por eso compramos esas. Y lo bueno de mi nuevo arco es que yo antes tenía el más grande que había hasta la fecha, ¿no? De 72 pulgadas, pero ahora sí que Hoyt sacó pues unas palas que eran extra largas y se me hace un arco de 75, entonces ahora ya estoy mucho más cómodo, la cuerda me queda mucho mejor, me noto mucho menos forzado y puedo sacar más potencia sin necesidad de estar, pues de notarme tan forzado, vaya. Desde luego tendrás tiempo para revisar los vídeos, pero tienes unos planos brutales. Tanto Adri como Julio te cogían unos picados de abajo. Digo, si este chico es alto, si encima le cogéis un picado, aparece una envergadura. De hecho, tienes nuevo mote, siempre os lo comento, pero ya quedas nombrado como el arquero infinito. Espero que no te moleste, que te apodemos así. Así que, Javi Mérida, el arquero infinito, enhorabuena por todas tus medallas, enhorabuena por todo lo que has conseguido este fin de semana. Suerte en todos los retos próximos, tanto al aire libre como internacional, como internacionalmente. Nos despedimos con esto en esta retransmisión, volveremos en directo, pues yo creo que ya para el de clubes, bueno, igual campo 3D, pero esperando ansiosos a que lleguen los próximos campeonatos de España al aire libre, será en el mes de julio en Madrid. Hasta entonces, seguid disfrutando con el tiro con arco. Agradeceros a todos que hayáis estado con nosotros. Javi, enhorabuena otra vez, buen viaje. Gracias.
Nos despedimos de todos. Hasta muy pronto. Adiós.